¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenos a todos, ¿cómo están? Y bueno, muy bienvenidos a la quinta parte de Jugando Undertale Ruta Genocida. Creo que podría ser ya la parte final. Ustedes ya lo están viendo el título del video igualmente. Pero creo que ya podría ser el final. Estoy haciendo memoria de lo que me falta por jugar y ya estamos ahí. Ya estamos ahí en el final. Y bueno, habíamos llegado hasta el vestíbulo del Hotel Metaton. Nos habíamos quedado aquí. Y a lo mejor esta parte ya es el final definitivo de Undertale. No solo de la ruta, sino ya definitivo, terminaremos el juego ya completamente aquí en el canal. Y pues nada, lo que hice detrás de cámara fue comprarme más de estos objetos, héroe legendario. Me compré más de esto porque, o sea, ¿para qué voy a ahorrar el dinero? ¿Para qué voy a ahorrarlo si ya prácticamente terminamos? O sea, ¿para qué me voy a ahorrar el oro que tengo? Y bueno, lo he cambiado aquí en el inventario por los objetos que tenía que me curaban muy poquito, los he cambiado por estos que me curan 40 puntotes. Y pues nada, ya con eso ya tenemos bastante para curarnos ahí cuando nos enfrentemos a Sans. Y bueno, también tenemos equipada, como habrán visto en la parte anterior, me equipé la pistola sin munición como arma, digamos, para subir el ataque. Y bueno, también de defensa tengo equipado el sombrero de vaquero. Eso lo vimos en la parte anterior. Si no la vieron, les recomiendo que la vean. Y bueno, me han dicho, Shadownish me comentó. Le doy muchas gracias otra vez que me dio consejos ya para esta parte de Undertale. Me dio consejos que use el sombrero de vaquero antes que las gafas empañadas. Y bueno, quiero agradecer también a Jorge Super, que es otro usuario que me dio consejos también. Muchas gracias. Y bueno, entonces aquí estamos. Y bueno, vamos entonces a continuar. Y vamos contra Metaton, pero antes voy a tener que hacer una pausa, sí, recién comenzamos el video, ya voy a tener que hacer una pausa, lo sé. Antes voy a tener que hacer una pausa, aquí funciona el elevador, muy bien. Y llegamos aquí ya, chachán, estamos aquí contra Metaton. Bueno, antes voy a tener que pausar, 34, sí, me salió uno detrás de cámara por eso, quedaban 35 pero me salió uno. Y bueno, salvamos aquí y voy a tener que hacer ahora una pequeña pausita para matar a todos los enemigos que quedan. Y por aquí me van a salir. Bueno, para tener un poquito de acción, vamos a matar a uno o dos y ya después pauso. Ok, ya, ahí me salió uno. Bueno, dos. Winslow y Final Froggy aparecen. Bueno, si aparecen así de a dos, pues perfecto, ¿no? Bueno, cago. Ok, cago. Vale. Bueno, ya me han pegado, me cago en la puta. No importa, igual me curo HP y ya está. Con el punto de guardado. Toma. Ok, cago. Bueno, un poquito de acción aquí. Y ahora sí vamos a pausar. Me quedan todavía 32. Quedan muchos monstruos todavía. Así que esto va para rato. Bueno, pausamos, después volvemos y matamos a Metaton. Y después yo creo que ya viene el final. Ya después saldría Sans, ¿no? Así que nada, chicos. Pequeña pausita, pequeño corte y ya volvemos. Y bueno, chicos, continuamos aquí. Ya he despejado la zona. No he tardado tanto, ¿eh? Habré tardado 20 minutos o por ahí. La verdad que no tardé tanto para despejar la zona. Y bueno, determinación. Ya estamos listos para matar a Metaton. Así que nada, salvamos aquí. Habré estado 15 o 20 minutos. La verdad es que no tuve mucho tiempo para matar a todos. Para la cantidad que eran muchos, más de 30. Así que nada, aquí tenemos a Metaton. Al final has llegado, ya veo. Para nuestra primera reunión me di cuenta de algo horrible. No eres solo una amenaza para los monstruos, sino también para la humanidad. Oh, vaya, eso es un problema. Verás, no puedo ser una estrella si no tengo público. Y además, hay algunas personas a las que quiero proteger. Eso no me importa, te voy a matar también. Aunque es un pinche robot, pero bueno. Ah, jaja, ansioso como siempre, ¿eh? Ni pienses en tocar ese dial. Hay algo que no has tenido en cuenta. Como cualquier buen fan sabría, primero fui creado como un robot de combate. Fue tras convertirme en una estrella cuando pude conseguir un cuerpo más fotogénico. Sin embargo, estas funciones originales nunca fueron eliminadas del todo. Acércate y me veré obligado a mostrarte mi verdadera forma. Pues ya he visto tu verdadera forma, pero bueno, no he visto la verdadera forma del combate, del modo de combate, digamos. Muy bien, entonces, ¿listo? ¡Que comience el espectáculo! Ok, Metaton, a ver tu forma de combate. A ver. ¡Hostia puta! Metaton Neo bloquea el camino. Metaton Neo. Ok. Madre mía, tío. Bueno, parece que te tenemos que reventar. Toma.
Y ya cagó. Ya cagó de un golpe. Vale. Supongo que no te quieres unir a mi club de fans. Ok. Ya, lo cagamos de un golpe, como todos los jefes. Excepto Undyne y Sans. Son los que no podemos cargarnos de un golpe. ¡Ya! ¡Ya está! No me va a decir nada. Ok. Bueno, ya nos cargamos a Metaton. Y bueno, ahora técnicamente ya voy contra Sans, ¿no? Ok. No hay ni sonidos de fondo, no hay nada. Elevador. Esto está muy tétrico. No hay ningún sonido de fondo. Bueno, ahora el sonido del elevador, pero no hay música, no hay nada. Ok. Vale. Sans, voy por ti. Ok, qué recorridote que tiene que hacer esto. Vale, por fin llegamos. Hostia. Bueno, llegamos a esta zona y ya tenemos el punto de guardado. Ascensor del castillo, claro. Ya llegamos aquí. Y aquí tenemos este elevador para ahorrarnos el camino. Ah, no. El ascensor está en uso. No, no podemos usarlo. Hay que hacer todo el camino. Bueno, ni modo. Hay que hacer el camino. Y pues nada. Me van a sorprender aquí mientras voy caminando. ¿Alguien me va a sorprender o algo? Parece que no. Ok. Bueno, no sé qué tan largo vaya a salir el video. Cuando junte los videos. Porque son varios pedazos. Bueno, hasta ahora son dos pedazos. Pero... creo... oh... llegamos a la casa de... de Toriel. Ok. Usar la caja. No, pero ahorita que no... no, no es necesario. Vale, vamos a seguir adelante. Y... ok. Lo que estaba diciendo es que a lo mejor y corto otra vez para la lucha con Sans. Así practico un poco. Para después grabarlo. Estaba pensando en eso. Oh... hay un medallón con forma de corazón dentro de la caja. ¡Ah! Este es el medallón que me decían. Que me decía Jorge Super y Shadow Niche. Bueno, me voy a tener que equipar el... ah, espera, tengo el inventario lleno. Claro, tengo el inventario lleno. Entonces, lo que voy a hacer es dejar no, espera, lo que tengo que hacer... ¿qué puedo dejar? A ver, dejo esto un momentito. Y... tengo equipado el... ¿cómo es? El sombrero de vaquero. Vale, vamos a tomar esto y lo voy a equipar. Entonces el sombrero de vaquero ya no me va a servir. Medallón. Arma. Defensa 99. ¡Joder! Ok, adiós sombrero de vaquero. Ya no te necesito más. Bueno, vamos a usarlo obviamente. ¿Y qué hay en la otra cajita? Espera. Sí, tengo el inventario completo. Entonces vamos a dejar el sombrero de vaquero. Bueno, supongo que las gafas empañadas ya no me van a servir, ¿no? Ok. Entonces vamos a dejar esto. Y ahora tengo que... ver lo que hay en el otro paquete. Ok. Cuchillo dentro de la caja. ¿Lo tomas? Has conseguido el cuchillo real. ¿Y eso cuánto de ataque me da? Información. 99 también. Vamos allá. Bueno, entonces, ¿para qué quiero la pistola? La pistola sin munición, ¿para qué la quiero si ya tengo el cuchillo? Bueno, pero entonces ahorita estoy haciendo espacio para comprarme otro objeto de curarme. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es equipar esto. ¡No! Espérate, vamos a... usar. ¿Vale? Y ahora... lo que vamos a hacer es dejar esto. Ya tengo todo lleno, tío. Esto ya no lo voy a usar. Y me serviría... otro objeto para curarme. No, pero estos objetos curan muy poquito. No me gusta tener la caja completa. Las gafas empañadas me dan más invulnerabilidad. No sé si llevarlas también por las dudas. No sé si llevar las gafas empañadas. No sé si llevar las gafas empañadas. O llevar otro objeto para curarme. No sé.
Las gafas empañadas me dan más invulnerabilidad. Y a lo mejor en algún momento de la batalla las utilice. Bueno, vamos a guardar. Vamos a guardar así. Y antes de luchar contra Sans, a lo mejor ya hago otra pausita. Y voy a ver qué tal me va sin usar las gafas empañadas. Voy a ver qué tal me va. Sí, voy a hacer otro recorte más. Sí, otra vez voy a tener que pausar. Cuarto bajo renovaciones. Y supongo que este también, ¿no? Ah, ok, necesito conseguir esa llave. Oh, Flowey, ¿qué quieres? Buenas, Chara. Por fin has llegado a casa. ¿Recuerdas cuando solíamos jugar aquí? Jijiji. Chico, hoy va a ser igual de divertido. ¿Qué mierda? ¿Y eso? ¿A qué te refieres con eso? Ok. Bueno, aquí nada interesante. Bueno, eso ya lo habíamos visto en el final pacifista. Por eso les digo, si no vieron la ruta pacifista, les recomiendo que la vean. Recuerdo cuando desperté aquí por primera vez, en el jardín. Estaba tan asustado. No podía sentir mis brazos o piernas. Mi cuerpo entero se había convertido en una flor. Mamá, papá, alguien ayúdeme, grité. Pero no vino nadie. Ok. Y por este lado tengo que conseguir otra llave o algo así, ¿no? Para poder abrir el candado. Flawi, deja de interrumpirme. Al final el rey me encontró llorando en el jardín. Le expliqué qué era lo que había pasado. Y entonces me abrazó. Chara. Me sostuvo con lágrimas en los ojos, diciendo, calma, calma, todo saldrá bien. Estaba tan sentimental, pero por alguna razón ya no sentía absolutamente nada. Ok. Y vamos a tomar la otra llave aquí. Toma la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono. Sí, antes de Sans voy a tener que hacer una pausa. Así de paso practico un poco. Porque me va a venir bien la práctica, seguro, contra Sans. Y abierto la cadena. Y voy a ver qué tal me va sin usar las gafas empañadas. Así que bueno. Pronto me percaté que no sentía nada por nadie. Mi compasión había desaparecido. Y créeme, no es que no lo haya intentado. Malgasté semanas con ese estúpido rey, esperando sentir algo en vano. Pero fue demasiado para mí. Huí de casa. Con el tiempo, llegué a las ruinas. Allí la encontré a ella, Chara. Creí que de todo el mundo, ella podría volver a hacerme sentir completo. Fracasó. Jaja. Ok. Vale, Flawi. ¿Me dejas avanzar? Me di cuenta que esos dos eran inservibles. Me sentía abatido. Solo quería amar a alguien. Solo quería preocuparme por alguien. Chara, quizá no creas esto, pero decidí que ya no tenía sentido vivir. No en un mundo sin amor. No en un mundo sin ti ahí. Así que decidí seguir tus pasos. Iba a borrarme de la existencia. ¿Y sabes qué? Lo logré. Bueno, nos va contando la historia, ¿no? Pero cuando dejaba esta vida detrás, comencé a sentir aprensión. Si no tienes un alma, ¿qué pasó cuando uno, algo primitivo, comenzó a arder dentro de mí? No, pensé, no quiero morir. Y entonces desperté, como si todo hubiera sido un mal sueño. Estaba de vuelta en el jardín, de vuelta en mi punto de salvado. Fue interesante, decidí experimentar. Una y otra vez, me llevé al borde de la muerte. En cualquier momento, pude haber dejado al mundo continuar sin mí. Pero mientras estuviera determinado a vivir, podía volver. Asombroso, ¿cierto, Chara? Yo también me sorprendí. Ok. Seguimos. Al principio, usé mis poderes para el bien. Me hice amigo de todo el mundo. De todo mundo. Solucioné todos sus problemas sin falla. Su compañía fue divertida. Por un tiempo. Mientras el tiempo se repetía, la gente probó ser predecible. ¿Qué diría esta persona si yo les diera esto? ¿Qué harían si yo les dijera aquello? Una vez que sabes la respuesta, ya está. Eso es todo lo que son. Todo comenzó porque me dio curiosidad. Curiosidad de qué pasaría si los mataba. No me gusta esto, me dije. Solo lo hago porque tengo que saber qué es lo que pasa. Jajaja, qué excusa. Tú más que nadie debes saber lo liberador que es actuar así. Al menos somos mejor que esos enfermos que se paran ahí y lo ven pasar. Esa genete patética. ¿Genete?
Creo que se confundieron ahí. O lo pusieron así a propósito. No sé, la verdad no. Creo que se confundieron, diría yo. Que quiere verlo. Pero son muy débiles para hacerlo ellos. Supongo que se confundieron, LOL. Apuesto que alguien así está mirando en este momento. ¿No es así? Ok, vale otra vez. Estos días, incluso, eso se ha vuelto cansador. Tú lo entiendes, Chara. He hecho todo lo que este mundo tiene que ofrecer. He leído cada libro, he quemado cada libro. He ganado cada juego, he perdido cada juego. He satisfecho a todos, he matado a todos. Series de números, líneas de diálogo, los he visto todos. Pero tú eres diferente. A ti nunca te pude predecir, Chara. Cuando te vi en las ruinas, no te reconocí. Creí que podía asustarte y luego robar tu alma. Fallé. Y cuando traté de cargar mi archivo, no funcionó. Chara, tu determinación, de alguna manera, es aún mayor que la mía. Eso fue lo que me salvó, mi determinación. Estoy bien determinado. Solo tengo una pregunta para ti, Chara. ¿Cómo volviste a las ruinas desde aquí? Espera, ya sé. Ella debió llevarte cuando se fue. Y decidió darte un entierro adecuado, en lugar de juntar polvo en ese sótano por siempre. Pero, ¿entonces por qué? ¿Qué te hizo despertar? ¿Me escuchaste cuando te llamaba? Ya no importa. Estoy tan cansado de esto, Chara. Estoy cansado de estas personas. Estoy cansado de estos sitios. Estoy cansado de ser una flor. Chara, queda solo una cosa que quiero hacer. Terminemos lo que comenzamos. Liberemos a todos. Entonces, que vean lo que es realmente la humanidad. A pesar de todo, este mundo aún es matar o morir. Entonces, bueno, había estado pensando en algunas formas de cómo usar ese poder. Jijiji. Pero al verte aquí, cambié de opinión. Chara, creo que si tú estás aquí, vivir en la superficie no parece tan malo. Ni siquiera tendremos que irnos para obtenerlas esta vez. El rey tiene seis de ellas guardadas. He probado cientos de formas para hacer que me las enseñe, pero no lo hace. Chara, sé que lo hará para ti. ¿Por qué te digo todo esto? Chara, ya lo dije antes. Aún después de todo este tiempo, tú eres el único que me entiende. No serás inútilmente compasivo conmigo. Las criaturas como nosotros no dudarían en matarse si se cruzan en el camino del otro. Por eso, sí que es por eso. Ok, me puedo mover. ¿Qué pasa, Flawi? ¿Qué es esta sensación? ¿Por qué estoy temblando? Oye, Chara, sin resentimientos por lo que pasó, ¿cierto? No lo creo. No lo creo. Te voy a matar. Oye, ¿qué haces? Apártate. Ok, Flowey. Ja. Ahora sí, mi venganza, ¿verdad? Por lo que me hiciste en la ruta pacifista. Cambié de opinión sobre todo esto. Ya no es buena idea. Deberías volver atrás, Chara. Este lugar está bien como está. Ya para de hacer esa cara espeluznante. No es gracioso. Tienes un sentido del humor enfermizo. Lo siento, Flowey. Llegó tu hora. O llegó mi hora, debo decir. Porque aquí, técnicamente aquí sale Sans, ¿no? Hostia, último pasillo, ¿sí? Técnicamente aquí ya vamos a luchar contra Sans. Ahí tengo la cajita. Qué bueno que tengo la cajita aquí, así no tengo que devolverme. Aunque bueno, también tenía el elevador. Supongo que ya funciona el elevador, ¿no? Vale, tengo un espacio. Y bueno, voy a probar detrás de cámara si lo puedo. Si me va bien. Ya funciona esto. Ok, sí funciona, perfecto. Bueno, voy a tener que probar detrás de cámara contra Sans. Sí, aquí sale Sans, ¿verdad? Sans. Solamente quiero probar a ver si sale Sans. Sans. Parece que sí. Ahí estás. Ok, bueno, aquí hacemos una pequeña pausa. Porque, joder, esto va a estar muy difícil. Y bueno, podríamos hacer la pausa.
después de pasar todos los diálogos, ¿no? Cuando llegue el momento de la batalla. Bueno, cuando llegue el momento de la batalla voy a hacer la pausa entonces. Hola, has estado ocupado, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? ¿Que todo el mundo puede ser una buena persona si tan solo lo intenta? Jejeje. De acuerdo. Entonces, toma una pregunta mejor. ¿Quieres pasar un mal rato? Porque como des un paso más, te juro que no te gustará lo que viene después. Bueno, lo siento, señora. Es por esto que nunca hago promesas. Ok, ya. Ok. Vale. ¡Ey! Nivel 19. No estaba en el nivel 15 o 16, no me acuerdo, pero no estaba en el 19. Hace un día hermoso afuera. Los pájaros cantan, las flores brotan. En días como estos, los niños como tú. Oh my God. Deberían arder en el infierno. Ay, Dios mío. Vale. Vale, me lo he comido todo, tío. Y ya me morí. Bueno, me he muerto. Vale, me ha tomado por sorpresa. Vamos a tener que practicar. Así que voy a tener que hacer una pausa. Voy a practicar un rato. Y bueno, después cuando me salga vuelvo. Voy a practicar un rato y cuando me salga ya reanudo la grabación. Así que nada. Voy a hacer un pequeño recorte. Ya me ha matado Sans. Así que pues nada, chicos. Voy a hacer una pausa y cuando me salga esto, coño, qué difícil se ve esto, tío. Ya me han matado en el primer ataque. Ah, bueno, no me esperaba que ya me fuera a atacar. Ni siquiera estaba prestando atención. Así que nada, hago el recorte. Ahí nos vemos. Sinceramente, ya no quiero ni hablar. Ya no quiero ni hablar. No se imagina la cantidad de horas que llevo haciendo esto. La cantidad de horas. Hace como 6 horas que estoy haciendo esto. Y no les estoy bromeando. No estoy bromeando. Seis jodidas horas para ganarle a este maldito de Sans. No le puedo ganar todavía. Vale, no quiero hablar. No quiero hablar porque estoy muy concentrado. Si no, no me va a salir. Hace 6 horas estoy aquí, aunque no me lo crean. Y todavía no le puedo ganar, tío. Ya estoy muy, muy cansado de hacer esto. Pero, Sans, no me vas a ganar. No me voy a rendir, Sans. Madre, coño de mi madre, tío. Thank you.
Vale, ya falta poco para llegar a la mitad de la batalla. La segunda mitad es lo más difícil. Por eso me estoy guardando los ítems para curarme. Pues la concentración que tengo ahora mismo es increíble, ¿eh? Bueno, la pierdo un poco cuando hablo, pero... Odio ese puto ataque, lo odio. Vale, llegamos a la mitad. Ahora realmente viene lo difícil. Lo difícil viene ahora. Ay, Dios, tío. Por favor, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Coño. 6 jodidas horas que estoy haciendo esto. Y no puedo terminarlo. No me vas a ganar, juego. No me vas a ganar. Sans, no me vas a ganar. Mira, hace 6 horas que estoy aquí, que tengo que perder ya. 6 jodidas horas intentando ganarle. Espero que se me dé. Espero que se me dé, coño. Vale, Sans. Sí, lo que digas. Ahora vamos a recuperarnos el HP completo, o casi completo, porque nos vamos a comer uno de estos. Bueno, 91, está bien. Casi completo. Y ahora seguimos luchando. Estoy muy nervioso, tío. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, tío. Esto sí es hardcore, tío. Esto sí que es hardcore. Este es el jefe más difícil que he jugado en mi vida, tío. Madre mía. Odio esto. Odio esto. No, no me voy a curar, tengo mucho HP todavía. Sí, Sans, lo que diga, Sans, no me interesa. Todavía tengo HP, vamos a seguir adelante. Bueno, la próxima sí me voy a tener que curar. Vale, yo creo que vamos a comer el filete. Ahí está. Bien. Vale, como esto. Sí, el ataque especial, sí, el ataque especial.
A ver. Sí, mi ataque especial, ¿te suena? Pues prepárate, porque tras el siguiente ataque lo voy a usar. Así que si no quieres verlo, ahora sería un buen momento para morir. No, gracias. Bueno, ha llegado el momento. El momento de la verdad. Comemos la tarta de caramelo. Esto es mucho, tío, esto es mucho. Vale, 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 toma, 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 toma. Joder. Joder. Lo logré. Lo logré. ¿Qué pasó? Lo logré. Lo logré. Lo logré. ¿Ya? ¡Lo logré! ¿Qué pasó, Sans? ¿Qué pasó? Me estás jodiendo, lo logré, tío. Uf, puf. De acuerdo, ya está. Es hora de mi ataque especial. ¿Estás listo? No, esto sigue, tío. No pierdo nada. Ya hiciste tu ataque especial, no me vengas a joder, Sans. Sans, no me jodas, ya hiciste tu ataque especial. Tío. ¡Oh, joder, tío! Estuve 6 putas horas. 6 jodidas horas. Dígame, por favor, que se terminó. Eso es. Es literalmente nada. Y así se va a quedar. Jejeje. ¿Lo pillas? Sé que no puedo vencerte. En uno de tus turnos, vas a matarme. Así que, he decidido que nunca será tu turno. Seguiré teniendo mi turno hasta que te rindas. Incluso si eso significa quedarse aquí hasta el fin de los tiempos. ¿Capiche? LOL. No, Sans, por favor no sigas, por favor no sigas. Hace 6 jodidas horas que estoy intentando ganarle. Por favor, díganme que se terminó. Por favor. Te acabarás aburriendo. Si no estás aburrido ya, quiero decir, y entonces, por fin abandonarás. No, Sans, ni cagando abandono después de tanto esfuerzo. Pero sería lo último que haría en mi vida, abandonar después de tanto esfuerzo. Coño, no se imaginan lo que me costó. 6 putas horas intentándolo. Díganme, por favor, que ya está. Conozco lo de tu tipo. Eres muy determinado, ¿cierto? Nunca te rendirás, incluso si no sacas beneficio alguno. Si puedo dejarlo claro, no importa, tú continuarás. No por deseos de bondad o maldad, solo porque crees que puedes. Y porque puedes, debes. Joder, tío, joder. Tío, me voy a poner a llorar, en serio, me voy a poner a llorar. Este sí que es un digno jefe final. Este sí que es un digno. Mi aplauso, mi aplauso. Joder, tío. Este sí que es un digno jefe final. Ay, Dios, tío. Por favor, dígame que ya está. Pero ahora, has alcanzado el fin. No queda nada para ti. Así que, en mi opinión personal. Ok, perdón. Lo más determinado que puedes hacer aquí es rendirte del todo. Y, bostezo, hacer literalmente cualquier otra cosa. No me voy a rendir, Sans, por favor, no me hagas rendirme después de todo el esfuerzo que dediqué para derrotarte. 6 jodidas horas. ¿Ustedes saben lo que es 6 horas intentando lo mismo? Joder, tío, me costó demasiado, tío. Me costó demasiado ganarle. Estaba por tirar la toalla en un momento, pero no. No me rindo. Yo nunca me rindo con los videojuegos. Nunca me rindo. Este es el jefe más difícil que he jugado en toda mi vida. En serio, tío. En serio. Qué cabrón, tío.
Qué cabrón, el creador, en serio, se pasó, pero se le fue la mano, tío. Ok, se puso a dormir. Tío, el creador de este juego, ¿realmente en qué estaba pensando cuando hizo este jefe final, tío, en la ruta genocida? ¿En qué estaba pensando, macho? Joder, tío. Qué locura, macho. Qué locura, tío. Joder, tío. Dios mío, tío. Yo en estos momentos estoy sudando sangre. Sudando sangre. Por lo que me costó, tío. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Se quedó dormido? Encima, cosa que no les dije porque estaba ahí muy entusiasmado, estaba muy concentrado. No me servían las gafas empañadas, no me servía la invulnerabilidad por más tiempo que me daban las gafas, y tampoco me servía el medallón. El medallón que conseguí tampoco me servía la defensa. Por lo que cambié esos objetos y me compré, tuve que volver a la tienda detrás de cámara, volví a la tienda y me compré el filete con cara de Metatón. Me compré eso. Y bueno, ahí tenía otro ítem para curarme, que me curaba 60 puntos. Bueno, ¿y aquí qué hay que hacer, coño? Ok, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? Ok, se puede mover el cuadro. ¿Qué mierda? Ok, se puede mover el cuadro. Vale. Entonces tengo que dejar el cuadro fuera de la pantalla, ¿o cómo es esto? Ok, esto es muy raro. Vale, ¿y ahora? Ah, ok. Le tengo que dar el botón de luchar. Vale, otra vez luchar. ¿En serio pensabas que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eliminado! ¡Sans! ¡Derrotado! ¡Derrotado! ¿A qué sí? Dígame que sí, por Dios. Si no, me da un paro cardíaco. Como no termina aquí, me da un paro cardíaco, tío. Ay, Dios mío, tío. Me costó, ¿eh? Me costó la vida. Pero lo hice. Lo hice. Coño, lo hice. Estoy muy contento, lo hice. Así que supongo que esto es todo, ¿eh? Pero no digas que no te lo advertí. Ok. Sans, te he derrotado. Ve, me voy al bar de Grillby. Ok, se va todo herido. Joder, tío, joder, tío. Es que es una cosa increíble. Es increíble realmente lo difícil que fue. Papyrus, ¿te traigo algo? Pero Papyrus lo maté. Ok. Ya. Ok, ¿y ahora dónde tengo que ir? HP. Tengo solo un punto. Vale, ¿y ahora dónde hay que ir? Ok, vamos al punto de guardado, si es que está. Si es que no me lo quitaron. Y me relleno los puntos. Bueno, no sé lo que habrá que hacer ahora. Ok, aquí está el punto de guardado. Vale, guardamos aquí. Y puntos rellenados. 99 HP. Supongo que es el límite. Bueno, al final el video no sale tan largo por los recortes, pero yo estuve 6 horas intentándolo, 6 horas. Obviamente, todo eso, obviamente, no lo van a ver, pero estuve 6 jodidas horas, en serio. Oh, tío, bueno, aquí tenía otro punto de guardado. Y volvemos aquí al castillo de Asgore. Y ahí tenemos a Asgore. Bueno, supongo que esto ya es el ending, ¿no? Supongo que el jefe final era Sans. Qué curioso. Nunca había visto a una planta llorar. ¿Eh? Debes de ser de quien me ha advertido esa flor. Buenas. Ok, tenía que haber guardado aquí. Ahí, antes de entrar aquí al castillo, tenía que haber guardado. Ahora, si me deja volver, voy a guardar. ¿Qué tipo de monstruo eres? Lo siento, no sabría decir. Bueno, siempre podemos... Vamos, vamos. No hace falta luchar. ¿Por qué no lo hablamos? No. Hablar nada. ¿Con una tacita de té? Hostia puta, ahí no he tocado nada yo, ¿eh? Lo ha atacado por su cuenta el juego. No, tú... Hostia, esa fue Flawey, ¿no? ¿O qué pasó?
Ok, sí, fue Flowey. Era todo un truco. Estaba esperándote a matar. Después de todo, soy tu mejor amigo. Soy útil, puedo hacerte útil. Prometo no entrometerme. Bueno, pasa muy rápido, coño. Puedo ayudar, puedo. Por favor, no me mates. Te voy a matar. A tomar por culo. No he sido yo, ¿eh? No he sido yo. Mira, yo tengo mis manos aquí. Adiós, Flowey. Adiós. Ay, joder, tío. Estoy muy cansado, tío. ¡Oh! ¡Es Chara! ¡Toda feliz! ¡Toda feliz! Saludos. Yo soy Chara. Sí, ya lo sé. Gracias. Tu poder me ha despertado de la muerte. Mi alma humana. Mi determinación. No eran mías, sino tuyas. Al principio estaba muy confuso. Nuestro plan había fracasado, ¿verdad? ¿Por qué fui devuelto a la vida? Tú, con tu orientación, me di cuenta del propósito de mi reencarnación. Poder. Juntos hemos erradicado al enemigo y nos hemos vuelto fuertes. Punto de salud, ataque, defensa, oro, punto de experiencia, nivel. Cada vez que un número aumenta, esa sensación soy yo, Chara. Ahora hemos alcanzado lo absoluto. Aquí no queda nada para nosotros. Borremos este mundo sin propósito y pasemos al siguiente. Borrar, no borrar. Ok, ¿qué debería hacer aquí? Yo creo que debería darle a borrar, ¿no? Bueno, supongo que ya terminamos la ruta genocida. Supongo que, pues sí, esta parte ya es la última. Supongo que ya está, ¿no? Le doy borrar. Vale, vamos a darle borrar. Bien. Eres un buen compañero. Estaremos juntos para siempre. ¿A qué sí? Bueno, a tomar por culo. ¿Qué cojones? Ok, y se me cerró el juego. A ver, un momento. Bueno, chicos, aquí continuamos entonces. Y bueno, acabo de volver a abrir el juego y me sale esta pantalla en negro con ese ruido de fondo que podemos escuchar. No sé qué signifique esto, la verdad. No sé si vaya a pasar algo aquí. No lo sé, la verdad. Pero bueno, terminamos entonces la ruta genocida de Undertale. Joder, un gran aplauso. Hemos terminado. Wow, la verdad que... Joder, qué bien puesto está Sans como jefe final. Con todo lo que me costó, realmente está muy bien puesto como jefe final. Es que sí, joder, tío, estuve 6 jodidas horas. 6 horas, nunca había estado tanto contra un jefe. Ha sido el jefe que más me ha costado matar. Creo que en toda mi vida nunca había tardado 6 horas contra un solo enemigo, tío. O sea, Dios mío. Nunca había tardado 6 horas para matar a un jefe. Lo máximo que había tardado era 2 horas, 2 horas y media, supongamos. Pero 6 horas, tío. Nunca había estado tanto tiempo para derrotar a un jefe. Está muy bien puesto como jefe final. Realmente se pasó, el creador se pasó de rosca con Sans. Demasiado difícil que estuvo. Estoy muy cansado, realmente estoy muy cansado. Pero bueno, quiero ver si pasa algo con esto. A ver si pasa algo aquí en esta pantalla negra. Podría ser una pequeña pausita, un recorte. Sí, otra vez, está lleno de recortes este video, coño. Está lleno de recortes. Bueno, entre tanto recorte tampoco no sale tan largo el video, lo sé. Entre tanto y tanto recorte. Pero bueno, mucho recorte en el video. Mucha pausa. Y bueno, voy a hacer una pausa y a ver si pasa algo en esta pantalla en negro. Voy a esperar un rato, a ver si pasa algo. Y pues nada,
Y después, si pasa algo, reanudaré la grabación. Pero nada, chicos, aquí entonces despedimos la ruta genocida. Ya terminamos Undertale definitivamente en el canal. Ya terminamos todas las rutas. Es un poco largo el juego, con todas sus rutas. Y bueno, alguno dirá, hostia, por fin terminó Undertale, ¿no? Porque desde enero que estoy subiendo Undertale al canal y ya estamos en junio. Así que hace mucho que estoy con Undertale. Así que bueno, creo que ya me debía terminarlo en el canal definitivamente. Es un poco de nostalgia también, me da un poco de nostalgia. Estaba muy acostumbrado a grabar este juego, ya me he acostumbrado. Y bueno, pero todo lo que comienza tiene que tener un final, ¿verdad? Así que pues nada, voy a hacer una pequeña pausa y si pasa algo, pues ahí reanudo la grabación. Así que ahí nos vemos en un momento. Ok, chicos, volvemos. Sí que pasó algo al final. Joder, tío, tuve que esperar un montón de tiempo. Bueno, no sé cuántos minutos habrán sido. Habrán sido, no sé, 10 minutos o por ahí. Tampoco tanto tiempo, pero bueno, tuve que esperar un ratito. Y pasó algo interesante. ¿Quieres volver? ¿Quieres volver al mundo que has destruido? Eres tú quien lo empujó. Todo hasta el borde. Eres tú quien llevó este mundo a su destrucción. Pero no puedes aceptarlo. Crees que vas más allá de las consecuencias. Sí, no. Vamos a ponerle que sí, a ver. Exacto. ¿Y me vas a dejar otra vez la pantalla? Ah, ok, no. Vale, vale, ya me estaba asustando, coño. Ya pensaba que me va a dejar otra vez la pantalla ahí negra un rato. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Todavía tienes algo que quiero. Dámelo. Y traeré de vuelta este mundo. ¿Qué quiere de mí? ¿Mi alma? ¿O qué pedo? Vamos a ponerle que sí. Entonces, estamos de acuerdo. Me darás tu alma, claro. Quiere mi alma. Eso es lo que estaba pensando, justamente. Entonces, ya está hecho. Vale, te doy mi alma. Se me cierra otra vez el juego. Un momento, esto no se va a quedar así. Va a haber otro recorte más. Pero esto no se queda así. Así que, un momento, ya regresamos. Ok, he vuelto a abrir el juego, chicos. Y bueno, me comienza así como siempre el juego. O sea, de forma normal, digamos. Como me comenzaba antes de que pasara todo esto. Y bueno, vale, aquí estamos entonces. A ver si sigo. Ok, empieza totalmente de cero. Vale, empieza totalmente de cero. Empieza totalmente de cero. Tengo que volver a escribir mi nombre, todo. Ok. Bueno, ya completamos el juego entonces. Ahora sí, definitivamente terminamos la ruta genocida y terminamos completamente con Undertale en el canal. Ya jugamos todas las rutas, ya está 100% el juego. Pues nada, qué mezcla de nostalgia, que nostalgia y satisfacción al mismo tiempo de terminar otro juego en el canal. Pero también mucha nostalgia porque ya estaba muy acostumbrado a subir Undertale. Pero bueno, aquí tenemos otra vez para escribir nuestro nombre. Porque, coño, empezamos otra vez desde cero. Reseteamos todo, hicimos un reset. O sea, borramos todo. Y bueno, aquí volveríamos a empezar desde cero otra vez. ¡Ah, joder, tío! ¡Qué difícil estuvo la batalla con Sans! ¡Qué difícil estuvo! Sobre todo por lo del tema este, que no podía usar las gafas empañadas. Tampoco el medallón para la defensa. No tenía nada de eso. O sea, simplemente curarme y esquivar y nada más, tío. Pero esquivar era demasiado difícil. Demasiado difícil. 6 jodidas horas. No me canso de decirlo. 6 jodidas horas para derrotar a Sans. Nunca había estado tanto tiempo para derrotar a un jefe. Pero bueno, hemos terminado, chicos. Terminamos Undertale en el canal. La verdad que estoy muy, muy contento. Alguno dirá, coño, por fin terminaste Undertale, ¿no? Tanto tiempo estuvo en el canal. Estuvo, ¿cuánto? 5 meses. O casi 5 meses, bueno, por ahí 5 meses más o menos, redondeando. Sí, 5 meses, más o menos. Desde enero hasta junio. Así que, pues nada, hemos terminado, chicos. Muchísimas gracias a todos los que siguieron la guía, a todos los que siguieron la guía pacifista y a todos los que siguieron esta. Bueno, fue cortita. Solo 5 partes de esta ruta genocida. Solamente 5 partes.
Así que nada, fue bastante cortita. Pero bueno, espero que todos la hayan disfrutado mucho. Espero que hayan disfrutado mucho las partes. Recuerden darle like al video si les gustó. Creo que me lo merezco. Creo que me merezco. Hoy más que nunca, creo que me merezco un like. Me merezco un buen like porque he derrotado a Sans, tío, que estuvo bestial, tío. Bestial la dificultad. Es una cosa increíble la dificultad, tío. Estuve muy cerca de rendirme, tío. Es que ya no encontraba la manera, ya no encontraba la forma de derrotarlo. No encontraba la manera de esquivar todos sus ataques. Pero lo hice, no me rendí y lo hice, coño. Así que nada, estoy muy contento por eso. Y bueno, creo que me merezco un like. Esta vez creo que sí me lo merezco más que nunca, ¿eh? Y también una suscripción ahí de paso, ¿no? Coño. Bueno, si quieren se suscriben al canal, obviamente. Nadie está obligado, obviamente, a suscribirse. Pero si les gusta mi contenido, les recomiendo que se suscriban, ¿no? Y bueno, también pueden compartir el video. Y también comenten, participen en los comentarios. Así que bueno, hemos terminado 100% Undertale en el canal. Ya después voy a ver qué juego traigo. Estaba pensando uno, no voy a spoilear nada, ya después van a ver más adelante. Y pues ya voy a tener tiempo de decidir qué subir más adelante, ¿no? Así que bueno, la verdad que me la he pasado muy bien con Undertale, me la he pasado muy bien con este juego en el canal, que duró lo suyo en el canal. Pues nada, me la he pasado muy bien, son 26 videos en total con la ruta pacifista de este juego. Así que pues hay buen contenido de Undertale en el canal. Y bueno, me la he pasado muy bien, la verdad que el juego está muy bueno, la acción que tiene, la historia que tiene, la historia realmente, wow, es buenísima, es muy buena la historia, muy atrapante y muy bien. O sea, realmente muy bien hecho, ¿no? Muy bien hecho. O sea, muy bien escrita la historia. Está muy bien hecha. Y la acción, las estrategias que hay que hacer, no son estrategias complicadas. Si se puede decir que tiene estrategia el juego, no es una estrategia complicada. Hay que tener ciertas ideas a la hora de jugarlo. Pero no hay que, o sea, no hay que reventarse mucho la cabeza para hacer las estrategias en este juego. Así que, bueno, lo hemos completado, chicos. La verdad que me la pasé muy bien. Es un juego que recomiendo mucho. Está muy bueno. Es un juego muy diferente a todos. Y bueno, la verdad que está muy bueno. Les ha salido muy bien. Pero el creador se pasó con Sans. Se mamó, realmente se pasó con Sans. Qué difícil lo hizo. Pero bueno, chicos, no quiero extender más esto. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que siguieron antes en el canal. Y bueno, espero se la hayan pasado muy bien. Los que vieron la ruta pacifista también, espero la hayan disfrutado mucho. Y también espero hayan disfrutado mucho esta ruta genocida que se termina aquí. Y bueno, hemos terminado Undertale 100%. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video, que no sé qué vaya a ser. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Cuídense y adiós. Nos vemos. Muchas gracias a todos por ver esta guía. Adiós.